I believe I'll come out of this fight without a scratch. Hope you actually get your shit together so that way we have a good fight for these fans. Should have kept his mouth shut, and I'm gonna slap the face off him, and that's it. Yo, bueno, esta pelea sí me emociona. Conor McGregor versus Tony Ferguson. Esta es la pelea que les vengo diciendo desde hace tiempo, que es la que quisiera que se hiciera. Un Tony Ferguson que es la única pelea que yo les dije, esta sí me cuadra. De verdad, la pelea con Conor McGregor sí me interesa. Primero les voy a explicar el por qué. Tony, yo creo que se merecía, ¿no?, en su carrera un gran cheque. Una pelea de esas que tú dijeras, ya, este cheque, tómalo, vete para tu casa y ya está. Ya no hay más nada que pueda hacer por ti, Tony. Retírate tranquilo, que a tu familia no le va a faltar nada. Un cheque, yo qué sé, de... tuviera cercano a los 3, 5 millones, algo así, que es una cifra que ya con eso te compras varias casas y vives tu vida para siempre y no tienes ningún problema económico por el resto de generaciones prácticamente. Entonces, en ese sentido, esta pelea sí me gusta, me encanta. Principalmente por Tony Ferguson. Ahora, para los McGregor Beavers, sería muy, muy, muy importante que él lograra ganarle una pelea a Tony Ferguson. ¿Tú te imaginas que Conor McGregor ni siquiera le alcance para ganarle a un tipo como Tony Ferguson? Ya sería el colmo, ¿verdad? Sería una locura que tú siguieras defendiendo a un Conor McGregor que no le puede ganar ni siquiera a Tony Ferguson. Bien, si yo voy a hacer una predicción de esta pelea, porque el problema es que se tiraron ahora mismo por Twitter. Conor McGregor le dijo, bueno, te voy a acabar, voy a terminar contigo. Y Tony Ferguson le respondió, al fin me has prestado atención porque he tratado de llamar tu atención durante mucho, mucho tiempo y no me has prestado atención. Yo les voy a decir sinceramente qué es lo que creo que pasó. Desde mi punto de vista, Dana White y la UFC, los matchmakers, no tanto Dana White, sino los matchmakers, miraron un Michael Chandler que está que corta. No sé si están viendo los entrenamientos de Michael Chandler, él lo sube a su Instagram. Mano, está que corta, físicamente está impecable Michael Chandler. Yo creo que le das una pelea en los próximos meses y la puede tomar encantado de la vida Michael Chandler. Está afinadito, está que corta. Y un Conor McGregor que va borracho por todos lados con mujeres, bueno, en la de él todo el tiempo, no puede. Y es que los matchmakers no son tontos. Lo más probable es que miraron y le dijeron a Dana, si haces la pelea con Chandler, te van a finalizar a Conor McGregor. Te lo van a acabar y ya no le queda mucho. Ya no le queda mucho crédito a Conor McGregor. Conor McGregor ahora mismo es una tarjeta de crédito que está sobreutilizada. O sea, es una tarjeta de crédito que ya lo que le queda es prácticamente nada para que te llame el banco y te diga, Pipo, te voy a quitar la casa y te lo voy a quitar todo. Porque la mayoría de la gente ya está que no la aguanta una más a Conor McGregor. Y una derrota más de Conor McGregor creo que significaría ya el final en su carrera y él diría, no quiero pelear más. Entonces, ¿qué pasa? Tony Ferguson es alguien muchísimo más asequible. Desde mi punto de vista, yo creo que Conor McGregor, incluso ganable, mira como te digo, Conor McGregor desde mi punto de vista sí tiene oportunidad con Tony Ferguson. Ahí sí veo alguna esperanza, sí veo alguna oportunidad. Un Conor McGregor que te lo lleves a un campamento aparte, que le quites el alcohol y que te lo pongas a entrenar ahí, ta, 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 y lo saques 3-4 meses en un buen entrenamiento, regresa y creo que sí está por edad, por... Es que todavía él debería ahora estar en su prime. Conor tiene 33 años, si no me equivoco. Tiene que estar en su prime, tiene que estar en su mejor momento, donde se vincula el pico físico con el pico de experiencia. En la MMA principalmente es esta la edad. Esta es la edad cumbre, la edad donde están los peleadores en su máximo esplendor. Y Conor McGregor está ahí. Él debería de estar ahí, lo que pasa que, bueno, con todas las locuras que ha hecho no ha podido estar. Pero Tony Ferguson está cerca de los 40. Está arrastrando muchísimos caos, muchísimos golpes, muchísimas ya las finalizaciones que le han hecho que son brutales, sumisiones, esto, lo otro. O sea, ya tiene demasiado arriba, demasiado, demasiado arriba. Y por muy tosudo que sea Tony Ferguson, ya su físico no le responde, evidentemente. Por eso es que me parece que en esta supuesta pelea sí debería ser el favorito, debería de ser el favorito Conor McGregor.
Gente, pequeño corte comercial solamente para decirles que ahora mismo aquí en la web de Estados Unidos de MyProtein tenemos un 45% de descuento todo el resto de este mes, 45%, y un 37% en la página de MyProtein España. Ya saben que a veces va diferente MyProtein España con MyProtein Estados Unidos, pero bueno, eso, que tienen un 37% y un 45% aquí en los Estados Unidos de descuento. Seguimos. Y esta es una pelea que sí la veo inteligente. Por más de que Tony Ferguson esté fuera de los rankings, por más de que Tony Ferguson siga teniendo nombre, por más que tú lo mires y tú digas está acabado, lo que te dé la gana, pero Tony Ferguson sigue teniendo nombre, sigue vendiendo. Esto es un main event. Aunque ninguno de los dos esté rankeado, esto es un main event. Tony Ferguson y Conor McGregor son un main event y te venden un millón de pay-per-view. Esa cartelera te vende un millón de pay-per-view asegurado. Nada más por el morbo de ver qué es lo que va a suceder. Si Tony Ferguson puede recuperarse, si Conor McGregor puede ganarle, si incluso Tony Ferguson le logra dar un KO o una sumisión a Conor McGregor, que ya también sería la destrucción de la carrera de Conor McGregor, cosa que yo no creo que pase, porque ya es que en la última pelea de Tony, la verdad que los reflejos los tenía completamente perdidos. Ya que te gane un tipo como Green, ya dice que estás deshecho. No quiero menospreciar aquí a Bobby Green, no lo quiero tirar a menos, pero es que realmente esto te dice que está terminado. Ya Tony Ferguson acabó su carrera dentro de los top. Y para Conor McGregor es un buen medidor, un buen regreso. Desde mi punto de vista, estos quienes lo están arreglando son los matchmakers detrás de Dana White, que le están diciendo, brother, Michael Chandler no es opción. No lo es. Gaethje no es opción. Gaethje te va a reventar a Conor McGregor. El pedazo de hierro que le pusieron en la pata, Gaethje se lo va a sacar a Lecky. Le va a sacar el pedazo de hierro ese que le metieron ahí. Le va a pegar tres Lecky y el pedazo de hierro va a salir volando junto con la pata de Conor McGregor. No podemos hacer eso. No tiene sentido. Y una pelea de exhibición ahora mismo con Nate Diaz, por ejemplo, en boxeo, ya sería literalmente retirar a Conor McGregor de las MMA o prácticamente retirarlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que los matchmakers le están diciendo a Dana, no es el momento, no es el tiempo, pero no tires a Conor McGregor contra Michael Chandler. Vamos a tirarlo contra un tipo como Tony Ferguson. Venta, números asegurados y un McGregor que tiene grandes posibilidades de vencer a un Tony Ferguson que ya está de salida. Un cheque grande para un Tony Ferguson que está de salida y que nos ha dado muchísimo a la UFC, que siempre ha sido un hombre de compañía, que siempre ha sido un tipo súper disciplinado, que no fallaba el peso, que era un hombre que lo daba todo. Vamos a recompensarlo. A mí me parece que esto es idea de la gente que está por detrás de Dana White. Porque Dana White, la última vez que le preguntaron, él dijo que sí, que Conor iba a pelear en diciembre contra Michael Chandler. Que sí, que esa pelea iba. Lo cual a mí me parecía una aberración, una locura. Ya Conor McGregor declaró que la probabilidad más grande que hay es que él no pelee en diciembre, lo cual me parece muy lógico. Es muy lógico que Conor no puede, no solo porque sea en diciembre, gente. Es el rival, Michael Chandler. Estamos todos locos, lo van a reventar. Lo van a reventar, pierdes el nombre, pierdes las ventas, pierdes todo. Pierdes a Conor McGregor ya. Hasta allá, hasta el fin de los días. Y no te puedes dar ese lujo. Es preferible tener a un peleador que lo pones a hacer peleas más bien de exhibición. Que lo pones a hacer peleas de esas que, bueno, vende todavía. Que todavía puedes vender algo con él. Y eso es lo que yo creo que se está haciendo con Tony Ferguson. Me parece una idea espectacular. Otra idea espectacular, por ejemplo, es Jorge Masvidal. Yo creo que Jorge Masvidal, que ya está medio de salida, medio de retiro, aunque creo que todavía... Si Jorge Masvidal ahora mismo mete un campamento, revienta a Conor McGregor. Me parece. Con la peleita que le hizo a Gilbert Burns, que es verdad que Gilbert lo pasó por arriba, pero con la pelea que le hizo a Gilbert Burns, yo creo que ahora mismo mete un campamento y revienta a Conor McGregor. Pero más adelante, esperando un tiempo, haces una pelea primero. Esperas a que pase un tiempo, a que esté retirado ya por completo Jorge Masvidal, que saque panza, haga todo lo que tú quieras. Esperas a eso. Hace su pelea, por ejemplo, con Tony Ferguson, y después haces una pelea también con Jorge Masvidal, y son dos main event que te está sacando del bolsillo y que los dos te van a vender un millón de pay-per-view asegurado. Jorge Masvidal todavía tiene contrato con la UFC, así que no es una cosa loca o imposible que se me está ocurriendo a mí ahora. No, esto que les estoy diciendo se puede dar perfectamente. Esta pelea para mí sí tiene sentido. Que Conor McGregor le esté tirando beef por tweet ahora mismo a Tony Ferguson cuando lo estuvo ignorando durante tremendo tiempo, a mí sí me dice que esta pelea es posible. Pero es que además es la lógica.
es la lógica la que te está diciendo, esta es la pelea de regreso para Conor McGregor. Esta es una pelea con lógica. Las otras no tenían ningún sentido para mí. Ninguno. Se los vengo diciendo desde hace más de un año. Lo van a moler. Lo van a moler. Chandler lo muele. Chandler lo muele. Gaethje lo muele. Gaethje lo muele. Lo muele. Y el entrenador de Conor McGregor que no, que el nombre que a él le hace en la cabeza, chispa, es Michael Chandler, que tú se lo ves en los ojos, que le ves. ¿En qué ojo le ves eso? ¿En el ojo con el que toma cerveza o con el que toma whisky? ¿En cuál de esos ojos tú le ves? Que hay? A Conor McGregor no se le ve nada, hermano. Conor McGregor es un peleador que está para eso, para hacer alguna pelea de exhibición como con Tony Ferguson y venderte un millón de pay-per-view. ¡Listo! Lo mejor que puede pasar. Lo mejor. Ahora, si me preguntas a mí a esta altura, ¿quién gana esa pelea? Mano, de verdad que es prácticamente una incógnita. Apostar por Conor McGregor me parece una locura. Pero es que Tony Ferguson está tan deshecho que yo creo que si Conor McGregor se pone serio 3 meses, que diga, coño, voy a ser disciplinado, una cosa que me parece imposible prácticamente, pero voy a ser disciplinado 3 meses. Sin alcohol, sin mujeres, sin... Y voy a ser disciplinado 3 meses. Yo creo que un campamento de 3 meses Conor McGregor le gana a Tony Ferguson. Desde mi punto de vista. Muy probablemente también sea una pelea que se haga en 170 libras. Que no tengan que cortar excesivamente peso ninguno de los dos. Por tanto y demás, no van a tener problemas de hacer el peso, de recortar demasiado. Nada que ver. Los dos van a estar ahí. Creo que es la pelea perfecta. La pelea perfecta es esta. Y la verdad, muy difícil dar un ganador. Porque todo depende de la voluntad de Conor McGregor. Si se logra esta pelea o no. Todo depende de que Conor McGregor le diga, sí, Dana, yo quiero esta pelea. Todo depende de eso. A mí me dice que hay una maquinaria que se está moviendo ahora mismo. Y por eso el tweet de Conor McGregor. Eso es lo que me parece a mí. Que se comenzó a mover una maquinaria con ese tweet de Conor McGregor. De te voy a reventar, te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. Me parece que hay algo por detrás. Hay un click por detrás. Que está moviendo los números a ver cómo reacciona el público ante esta pelea. Y evidentemente el público va a reaccionar bien. Todos queremos un buen cheque para Tony Ferguson y todos queremos el regreso de Conor McGregor. El público va a reaccionar bien, yo creo, yo me parece, a esta pelea, sin ninguna duda. Ganador, incógnita para mí. Si me preguntas, si me pones una pistola en la cabeza, te diría Conor McGregor, porque es que Tony ya lo veo demasiado viejito, bro. Lo veo ya que si no es Conor es retiro, ¿sabes? Así es como yo lo veo. Perdió con Bobby Green, bro. Si no es Conor, es retiro, la verdad. Pero me encanta, me encanta. Y ojalá que Tony se pueda llevar ese cheque, bro. Ojalá esta pelea, ojalá que salga. De verdad, esta es una de las que le vengo diciendo desde hace tiempo. Quiero esta pelea, quiero esta pelea. De todos modos, ustedes déjenme dicho por ahí abajo lo que piensan con respecto a esto. Y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.